Bienvenidos a Parque Abierto, el programa del Parque del Conocimiento, un espacio único de arte, ciencia y cultura. Hoy te invitamos a revivir la inauguración de la muestra fotográfica Relatos de Malvinas, que llegó al Centro de Arte a través de la agencia de noticias Telam, en una tarea coordinada por el Espacio Inca, a la que se sumó la Biblioteca Pública de las Misiones. Te mostramos todo lo que podés comprar los miércoles en el hall de acceso al Centro de Convenciones y Eventos, donde feriantes ofrecen productos frescos, económicos y directos de la chacra al consumidor. Seguimos compartiendo más fragmentos de la obra Identidad, del ballet folclórico, y repasamos lo más importante del espectáculo Tramas, del conjunto de música popular. Hoy inauguramos Relatos de Malvinas, que es una muestra organizada por el Parque del Conocimiento bajo la iniciativa de la agencia de noticias Telam, que compartió con diferentes provincias del país 20 fotos inéditas de lo que fue este hecho histórico de Malvinas. A eso nosotros decidimos sumar la mirada misionera para hablar un poco también del rol que cumplen los medios de comunicación en el recorte y en el relato de las historias. Y bueno, invitamos a todos a venir a la Sala 2 del Centro de Arte a conocer esta muestra, que es libre y gratuita. Está de martes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 15 a 19. Esta muestra está compuesta por tres partes, por imágenes, fotografías, que son el registro que hizo Telam durante durante la Guerra de Malvinas. Y esto consta de 22 fotografías en blanco y negro. Después tenemos también las tapas del territorio, que bueno, también tenemos como todo ese trabajo digitalizado por la Biblioteca de las Misiones. Y por otro lado tenemos un audiovisual de un relevamiento y una investigación que hicimos desde el Centro de Arte con todos los monumentos históricos que hay en homenaje a los combatientes de Malvinas. Convocando, como siempre lo hacemos, fundamentalmente a jóvenes de los colegios secundarios. Nos parece que en esto de la preservación de la memoria de Malvinas, en esto de transmitirles a las nuevas generaciones que Malvinas es historia viva de la Argentina y no un hecho que quedó en el pasado, vamos a hacer esta muestra itinerante en toda la provincia durante todo el año que viene, con el apoyo de Telam, como para también nosotros continuar nuestra tarea de extensionismo y de federalización de nuestras actividades. La agencia Telam participa activamente porque son fotos del archivo de Telam. Es una forma de recorrer el país y mostrar cómo los medios fueron manejados en esa época por un gobierno de facto. Me gustó mucho que la presidenta del Centro del Conocimiento dijera que va a recorrer las distintas ciudades de la provincia, cosa de que también en el interior se conozca cómo fueron las imágenes y cosas que sucedieron durante el conflicto bélico. Quiero destacar la función de ustedes, que quieren transmitir a la gente, y eso a mí me enorgullece más todavía, que no fuimos olvidados en ese lugar, que ustedes son los encargados de mantenernos vivos y mantenernos siempre latentes en estas cosas. Les agradezco mucho estas cosas que están haciendo y ojalá que puedan difundirse más en todo nuestro país y principalmente dentro de nuestra provincia. Sobre la gesta de Malvinas se habla todos los días, pero siempre hay algo más para decir. Es innegable que el intento por recuperar las islas militarmente marcó a fuego el corazón de los argentinos y sigue siendo un punto de inflexión en la historia nacional. Durante los casi 40 años transcurridos desde aquel 2 de abril de 1982, se han rendido variados homenajes a lo largo y ancho de nuestra patria, para hacer así un llamado al ejercicio de la memoria colectiva y reivindicar la identidad de los jóvenes que combatieron con bravura y patriotismo.
como un destello visual que nos recuerda lo sucedido, en varias localidades ubicadas dentro de la provincia de Misiones, se han erigido monumentos que nos relatan en distintos lenguajes artísticos, con diferentes técnicas y diversos materiales, situaciones, figuras y momentos de esta historia, para poder mantener vivo y latente el recuerdo de esas islas. Nuestras islas. En la ciudad de Posadas, afincada en el cuarto tramo de la costanera, se levanta imponente el monumento a los caídos en Malvinas. Esta obra fue inaugurada el 2 de abril de 2006, por motivos de cumplirse 24 años de la recuperación transitoria a manos argentinas de las Islas Malvinas. Realizada por el artista Orlando Quintana, quien explica, desde la parte técnica, que para la confección de la misma utilizó chapas de acero plegadas y emplazadas con montaje en base de hormigón. En los medios, tres bloques de mármol travertino y en la parte inferior, dos placas con los nombres de los excombatientes que lucharon en Malvinas. Además, se debe mencionar que este conjunto escultórico está conformado por dos columnas unidas entre sí en forma de arco, simbolizando una custodia que se eleva hacia la protección divina. Los bloques de mármol travertino representan la fuerza, la unión y el amor. Sentimientos cobijados en un espacio interior que permite armonizar la obra con la naturaleza. A través de ella se posibilita la visualización del entorno. En la localidad de Oberá, en la plazoleta de los excombatientes de Malvinas, ubicada en la intersección de la avenida Sarmiento y Juan Hoer, se yergue orgulloso desde el año 2012 un mural realizado por los 30 años del inicio del conflicto bélico del Atlántico Sur. Fue por iniciativa de la Municipalidad de Oberá que se solicitó a la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones su construcción. Los encargados de llevar adelante este pedido fueron los docentes Omar Dachke y Carlos Nievas, quienes junto a alumnos de la licenciatura en Artes Plásticas lo realizaron. En los aspectos técnicos, es el propio Nievas quien explica que el mismo se llama bajo relieve esgrafiado en cemento y consiste en poner sobre una pared capas de colores y de cemento coloreados, resultado de la mezcla de arena, cal y un tinte colorante. Eso va poniendo en capas de un centímetro de espesor aproximadamente, una de rojo, de verde, de amarillo. Después se pasa al diseño para luego, con un devastador, retira el cemento coloreado hasta llegar al color que uno quiere. En la localidad de Esperanza, ubicada al noroeste de la provincia de Misiones, se construyó en el año 2010 un vasto mural de 2 metros de alto por 3 de largo en la plaza del barrio Malvinas Argentinas. En el mismo se condensan imágenes con fuerte anclaje simbólico, como lo explica el autor de la obra, Jerónimo Rodríguez. Hay elementos que simbolizan el bicentenario de la patria, como también hay algunas características propias del municipio. Las imágenes que representan las hazañas de Malvinas, desde la derecha son la bandera que se funde en su parte superior con el cielo y el inferior con el mar, tomando así el mismo color, cobijando a su vez a las islas. En este mural, realizado con la técnica de bajo relieve esgrafiado, se representan también los elementos más emblemáticos del Arsenal Nacional, como resguardando la isla, un soldado atrincherado con su arma, mientras que de fondo se puede apreciar el ara Manuel Belgrano. En la parte superior se representó las fuerzas del ejército argentino con su avión emblema, el Pucará. Seguí en Parque Abierto. El próximo bloque conoce todo lo que ofrecen los feriantes, que cada miércoles a partir de las 7 de la mañana comercializan en el Parque del Conocimiento sus productos frescos.